Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo solucionar el problema del controlador de PS5 que no funciona en los juegos, pero sí en la pantalla de inicio. Por lo general, cuando usas el control por un tiempo, puede ser que se presione ligeramente sin que tú lo hagas, lo que hace que R2 y L2 se activen un poco. Entonces, lo que puedes hacer aquí es hacer clic normalmente aquí y luego, con la fuerza, tratar de tirar hacia el otro lado y hacer con los dos gatillos básicos aquí, ¿verdad? Y solo con fuerza trata de tirar hacia el otro lado, ok. Lo mismo con los joysticks, también puede ser así, como puedes ver aquí. Puedes quitarlos y luego reiniciar tu PS5 para ver si el problema persiste. Si el problema sigue, te sugiero que reinicies el controlador y uses algo puntiagudo como un palillo de dientes, un bolígrafo o incluso el pin de un iPhone para hacerlo. Y luego, como puedes ver aquí al lado de un dispositivo Sony, debería haber un pequeño agujero, ¿entiendes? Y luego simplemente coloca algo puntiagudo aquí y presiónalo, deberías escuchar o sentir un pequeño clic. Y luego manténlo presionado durante 10 segundos. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego reinicia tu PS5 y luego debería funcionar, ¿verdad? Así que sí, eso es todo. Si te ayudé, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate.